un proceso que le seguirá a lo largo de todo el día para que los estudiantes de turno vespertino también puedan tener acceso y la posibilidad de ejercer su sufragio. Directamente en el lugar de los hechos se encuentra Andrea Morales, a quien saludo con mucho gusto para enlazarnos más adelante, por supuesto, para que nos platique un poquito los detalles. Andrea, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Fernando. Te saludamos con muchísimo gusto desde la Facultad de Contaduría Pública y Administración de la Universidad Autónoma de Querétaro. A mis espaldas se está llevando el proceso de elección de dirección, como se hace en las facultades de manera simultánea durante este día. Al parecer, no se ha presentado ninguna irregularidad dentro de este proceso, aunque algún grupo de estudiantes manifestó la necesidad de anular esta votación. Hasta el momento, no existe ninguna irregularidad, repetimos, y estas son las impresiones de los alumnos que ya ejercieron su voto. Más que nada han sido como rumores, por lo mismo de que piensan que nada más está yendo por un candidato, están en forma ordenada, están pasando alumno por alumno con su credencial. Si no traes credencial, obviamente no puedes votar, nadie te está cuidando para ver por quién votas. Todo es libre y secreto. Vienen fuertes tres de los candidatos, pero la verdad no sabría decir si hay alguna probabilidad de que se anule. Pues ha visto bien, han estado participando las personas, los jóvenes tienen interés, han estado yendo a votar. Esperemos que en la tarde sea igual. Ahí tiene la información, sin embargo, es importante recordar que son más de 27.000 los estudiantes que participarán dentro de este ejercicio electoral al interior de la máxima casa de estudios de Querétaro, así como más de 3.000 profesores. Esa es la información, regresamos cámaras y micrófonos al estudio, que tengan muy buenas tardes.